Y es que el bullying se ha convertido en una amenaza para los menores. Los expertos encienden las alarmas y piden que se identifiquen tanto a las víctimas como los agresores. Los trastornos mentales en los niños están relacionados con el maltrato y el abuso temprano que sufren en sus entornos. Con la dimensión del alcance de las intervenciones en el aula escolar todavía siguen siendo escasos, no suficientes. Señales de alarma. Lo más importante es reconocer los cambios que tiene el niño en su casa o en su aula. Empiezan a tener dificultades en las relaciones, empiezan a volver a tener enuresis, empiezan a orinarse en la cama, a volverse más dependientes. Los padres tratan de normalizarlo, de psicologizarlo. Ah, no, es que seguramente fue por el cambio del colegio, el cambio de curso, el cambio de los amigos. ¿Cómo identificar el niño que realiza el bullying? También sufren cambios de conducta que pueden llevar a imitar situaciones agresivas que realizan otros compañeros. La impulsividad, la agresividad está dada, o también está sucediendo en este tipo de chico. Muchas veces desde los patrones de funcionamiento en su casa, desde las formas de conducta. Y estos chicos deberían ser direccionados, intervenidos, incluidos en las rutas de atención integral. Tanto el que recibe el bullying como el que lo hace deben entrar en una ruta de atención integral para evitar que la situación llegue a extremos. ¿Listo?